Padre, Señor. Para imposible. Ya está, ¿lo dejamos? Sí. Santo álbum, Señor. Está genial. No, ya. Un ratito vamos a acostarnos de la opción de cámara, voltear cámara, para. No, siento mucho, pero no. La verdad que cada vez que me recuerdo de la experiencia me lleno de muchísima emoción. Realizar la maestría en administración en AICAT era una meta que yo tenía pautada desde hace muchísimo tiempo. Uno de los retos que yo tenía es que en ese momento estaba trabajando a tiempo completo. Eso quiere decir que no podía realizar un posgrado. Por eso estaba buscando otro método de estudio, otro método de enseñanza que me permitiera seguir con mi rutina, seguir trabajando y aparte de eso crecer a nivel profesional. Una de las cosas que más me llamó la atención es que la mayoría de las personas eran de otras partes del mundo, otras edades. La persona que soy ahora, comparada a la persona que era en el momento de realizar la maestría, una persona totalmente diferente. Ahora que ya sabes que puedes compaginar tu horario laboral con tu crecimiento profesional, da el paso, matricúlate en AICAT Business School y la Universidad de Marconi. Empezar siempre es lo más complicado. Soy diseñador gráfico y web. Estudio idiomas y comunicación para la empresa y el turismo. Social, organizational, and work psychology. Sin duda, algunas de las prácticas son la mejor inmersión al mundo laboral. La práctica en AICAT me ha ayudado mucho a mejorar mi nivel. AICAT Business School me ha abierto los ojos en el mundo digital. This internship has impacted me a lot. Muchas empresas están interesadas en incorporar jóvenes talentos en su plantilla. Hay cada aporta una visión multicultural. Lo que buscáis y dónde queréis estar puede ser en AICAT. ¿Estás lista, listo para escalar en tu carrera profesional y entrar en entornos de alta empleabilidad? En AICAT Business School somos la escuela de negocios top 10 en ranking académico, con formación universitaria 100% oficial. Te invitamos a ser parte de la comunidad de los líderes digitales hoy mismo. Haz clic aquí abajo.
donde la excelencia es la norma y la cooperación entre alumnos y profesores es la clave del éxito de nuestro ecosistema. Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a silenciar los micrófonos para que podamos escucharnos súper bien. ¿Me dan un ok si se me escucha bien? Así comenzamos. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, es un honor estar acá con ustedes para compartir conocimientos, experiencias, en este que es nuestro webinar sobre administración estratégica para empresas exitosas. Espero que estén tan emocionados como estoy yo en este momento por todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que para comenzar, me gustaría primero saludar a todos los que nos están acompañando acá en este webinar y los que nos ven en nuestro canal de YouTube de iCat TV, ya sea desde España, desde otros países de Europa o de América Latina, también les quiero dar un fuerte saludo y un gran agradecimiento especial a todos nuestros compañeros en nuestro equipo de iCat Business School que están acá brindándonos su apoyo. Así que un saludo virtual para ellos también, Leonela y Pedro, que están en el chat. Para todas las preguntas que ustedes quieran hacer en el chat, ellos van a estar ahí resolviéndolas y contestándoles. Van a estar disponibles ahí. Y también a Gilmar, que Gilmar está encargada de toda la parte audiovisual, a nuestro CEO, que está presente también en nuestro webinar, Hermel Barcázar. Gracias por estar acá a todos y hacer posible este evento. Bueno, mi nombre es Lorena Rizzo. Yo soy responsable de Relaciones Institucionales y Proyectos Corporativos en iCat Business School. Es un honor para mí ser la moderadora el día de hoy y estoy acá para acompañarlos y asegurarme de que tengan un webinar hermoso para aprendizar, para aprender y para crecer. Así que en un mundo que cambia tan rápidamente debido a la tecnología, es fundamental que nos mantengamos al día con estos cambios y aprendamos a adaptarnos. Es por eso que hoy nos reunimos aquí y lo hacemos mes a mes para explorar juntos cómo podemos triunfar en este mundo tan emocionante, este mundo digital en el que vivimos. Hoy nos vamos a enfocar en el mundo de la administración, de la gestión empresarial y administración estratégica en la era de la transformación digital. Y vamos a explorar cómo las nuevas herramientas como la inteligencia artificial están transformando también la manera en que trabajamos y cómo podemos aprovechar al máximo estas innovaciones, y por eso estamos hoy acá. Además, aparte, antes de empezar con todo esto, quiero aprovechar este momento para invitarlos a todos a conocer un poquito más sobre iCat Business School, nuestro máster oficial en administración y dirección en empresas, que es una puerta de entrada al éxito profesional, que pueden desarrollar habilidades de liderazgo, estrategia empresarial y mucho, mucho más. Y al final del programa van a recibir una doble titulación, además, una titulación de iCat y de la Universidad Guglielmo Marconi, que les abrirá puertas en todo el mundo. Así que no se pierdan de esta oportunidad de crecer y de alcanzar sus metas. Una vez más, les agradezco muchísimo por estar acá y estoy súper emocionada por todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Comenzamos entonces, así que señora directora Gilmar, por favor, si usted es amable, presentanos en nuestro video para que conozcan un poquito más de quiénes somos y qué hace iCat Business School. Vamos. ¿Y se reproduce? No, Gilmar, no se está reproduciendo. No pasa nada. No pasa nada, continuamos. Porfa, no sé si me escucháis todos. Hola, Hermel. Lore, ¿me escucháis? Ante todo, bueno, quería felicitaros, creo que el evento está saliendo muy bien. Quería
desearos un bonito día y un estupendo evento para toda la gente de Latinoamérica. Vale, actualmente estamos, bueno, nosotros por temas de trabajo fuera de España, estamos en Italia, estamos justamente en uno de los lugares más bonitos de Italia, que es Florencia. Y nada, mandaros mucha fuerza, que este evento sea positivo, inspire al cambio, genere líderes y que sea de verdad un evento potente para toda la gente que está buscando transformación, revolucionar su modelo de trabajo, su vida en el mundo empresarial, ¿vale? Nada, desearos eso, un fuerte abrazo a todos y muchísimos éxitos. Hasta ahora, ¿vale? Yo estaré escuchándolos porque estoy caminando por la zona, así que os estaré escuchando, ¿vale? Un beso. Muchas gracias, hasta ahora. Que disfrutes, hasta ahora. Gracias. Gracias, chao. Bueno, muy bien. No sé si Gilmar se puede, si no, continuamos. ICAT Business School, entre las 7 mejores escuelas de ICAT negocios Business de España. ICAT Business School y la Universidad Marconi segunda. ICAT se distingue como una escuela de negocios innovadora. ICAT Business School and Universidad Marconi strengthen their academic program. ICAT Business School en la última década lidera la inmersión laboral de jóvenes universitarios recién titulados, ayudando a miles de ellos a conseguir su primera oportunidad de trabajo. Desde los años 2000, como Centro de Investigación de Tecnología y Talento, nos hemos focalizado en ayudar a las empresas a ser ecosistemas propulsores de excelencia profesional. ¿Cómo lo hemos hecho posible? Estando en el núcleo del entorno directivo, co-creando con los consejos de administración conocimiento práctico y funcional para el cumplimiento de los objetivos de negocio de las empresas. ICAT Business School es una full stack education company. En el backend programamos tecnología y de cara al exterior lo que se nos ve somos una escuela de negocios que desarrolla programas, MBA y maestrías en convenio con universidades para aportar al alumno formación oficial universitaria y de esta forma pueda tener mejores oportunidades de empleabilidad. Actualmente, nuestra actividad académica se centra principalmente en desarrollar las carreras del trabajo de nuestro futuro próximo, para poder hacer posible que todas las organizaciones que actualmente están viviendo la transformación digital puedan tener sus profesionales calificados y puedan propulsar su crecimiento. Para mí representó el inicio de un sueño que día a día estoy viviendo ya en una realidad en todas las tareas que me desempeño. This internship has impacted me a lot. ICAT Business School me ha abierto los ojos en el mundo digital. Me gustaría que todos pudieran tener esta experiencia. Para mí, ICAT es el lugar donde se construye el futuro. Lo que buscáis y dónde queréis estar puede ser en ICAT. Enseñar a los alumnos, que son los potenciales directivos de las próximas generaciones, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, neurociencia, transformación digital, innovación disruptiva, agilismo tecnológico, solo es una parte de nuestro proyecto en ICAT Business School. Lo esencial es desarrollar también a la persona para que se convierta en un promotor de valores positivos, en un líder consciente. Que sepa que gracias a su empresa podemos conseguir una sociedad más justa, fraterna y solidaria, con una visión soberana más allá del mundo digital, comprometida con su entorno y económicamente próspera. Muy bien, muchas gracias, Gilmar. Bien, bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video explicando un poquito más qué hacemos en ICAT Business School. Ahora sí, atención, que vamos a decir algo muy importante. Se van a quedar, por favor, les pido que se queden hasta el final del webinar. No se vayan a mover de ahí porque tenemos sorpresas al final de nuestro webinar. Y como agradecimiento especial por estar acá hoy con nosotros y por ser parte de nuestra comunidad, queremos ofrecerles un increíble descuento. Va a ser un gran descuento en la inscripción de nuestra maestría oficial en Administración y Dirección de Empresas, solo por ser parte de esta sesión. Y van a tener acceso a esta oportunidad única para avanzar en sus estudios con un precio muy especial. Así que para tener ese descuento, lo que le pedimos a todos, los invitamos a completar el formulario que nuestro equipo ahora está compartiendo seguramente aquí en el chat. Una vez que lo hayan completado, nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder brindarles más información
de cómo pueden aprovechar esta súper oferta que tenemos hoy para ustedes, solamente por ser parte de nuestra gran comunidad. Y si no son parte todavía de nuestra comunidad, los invitamos a que se sumen a nuestro chat grupal, que es una comunidad muy, muy linda. Ahora bien, pasando al siguiente tema, tenemos hoy dos ponentes muy especiales. Estoy muy contenta de presentarles a nuestros dos ponentes. Uno es Diego Lenis y Andrés Cañaveral, que los tenemos aquí en la sala. No son solo expertos que van a compartir sus conocimientos con nosotros, sino que además son los increíbles profesores que van a tener el placer de acompañarlos en el máster que ofrecemos en iCAD. Diego y Andrés son dos profesionales súper apasionados y dedicados con una amplia experiencia en el mundo empresarial y académico. Estoy segura de que nos van a sorprender con ideas el día de hoy y perspectivas súper interesantes también sobre el tema que nos convoca. Y los invito a todos a aprovechar esta oportunidad única de aprender de dos mentes muy brillantes y a descubrir todo lo que el Máster en Administración y Dirección de Empresas de iCAD Business School tiene para ofrecernos a todos nosotros. Así que, para tener más información sobre este máster, sobre el programa y conocer nuestro increíble equipo de profesores, los invito a ingresar al enlace que también van a estar compartiendo mis compañeros aquí en el chat, donde pueden ver más sobre el máster y sobre los profes y sobre todo lo que tenemos en iCAD Business School. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra entonces a Diego Lenis y los presento individualmente. Diego Lenis es un verdadero experto en su campo. Es una persona que irradia pasión, se los juro, por lo que hace. Diego es un magíster en administración de empresas, pero su experiencia y conocimiento va mucho más allá de eso. Tiene una especialización en gerencia del talento humano, en derechos de autor, propiedad industrial y nuevas tecnologías. Diego es un verdadero as en su área. Además, es socio fundador en una firma jurídica donde ha acumulado una amplia experiencia tanto en litigios como en asesoramiento jurídico. Pero lo que realmente hace brillar a Diego, y por eso lo tenemos hoy acá con todos nosotros, es su amor por la enseñanza. Él tiene más de una década en experiencia docente en educación superior, tiene un don de transmitir conocimientos de una manera muy clara, accesible, y sobre todo es apasionante. Así que, sin más preámbulos, Diego, te doy la palabra para que les des a nuestra gente todo tu conocimiento. Bienvenido, Diego. Lorena, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan hoy en nuestra Escuela de Negocios de iCAD Business School. Para mí, junto con mi compañero Andrés Cañaveral Vergara, va a ser un gusto poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos en todo este campo del acompañamiento, la asesoría y todo lo que ha sido la creación y consolidación de lo que significa la administración de las empresas o de esa estrategia para poder lograr empresas exitosas. Diciéndoles que es un gusto tenerles acá, apreciando muchísimo el saludo también de nuestro CEO, del señor Ermel, teniendo también una gratitud para con Lorena, para con Gilmar, para con cada una de las personas que nos está acompañando. Yo voy a proceder entonces a compartir con ustedes mi ventana para que ustedes puedan ver la presentación que hemos estructurado junto con Andrés. Entonces, vamos para adelante con la presentación. Vamos a tener una dinámica de cerca de 20 minutos hablando de parte mía, otros 20 minutos mi compañero Andrés, y después queremos que todos podamos interactuar frente a las experiencias que ustedes puedan llegar a tener, frente a las inquietudes que podamos desarrollar en ustedes, y entonces estamos preparados para poder dar inicio a nuestra charla. Quedamos entonces bajo una premisa fundamental, y es que la estrategia organizacional, nosotros tenemos que saber identificar en qué momento y bajo qué premisas vamos a trazar nuestra estrategia organizacional, muy seguramente dependiendo de qué modelo de empresa nosotros tengamos, pero sí hay unos parámetros básicos que deben ser transversales para cualquier organización. Entonces, lo primero que tenemos que decir cuando vamos a entrar a un webinar donde nos van a hablar de administración estratégica de empresas exitosas es que es una estrategia organizacional, y la misma tenemos que comenzar a visualizarla como aquel conjunto de acciones que planifica la empresa, seguramente a través de su alta dirección y de sus equipos de apoyo, para que esa entidad implemente y pueda alcanzar unos objetivos que son obviamente alcanzables en el mediano y en el largo plazo. Y para ello es muy importante que las organizaciones puedan establecer también
unos planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo en muchos casos los hacen por trienios, los hacen por quinquenios. Nosotros acompañamos, por ejemplo, empresas donde nos dicen a nosotros, vamos a hacer la evaluación, si es por trienios, vamos a hacer cada año la evaluación de cómo van los avances de ese plan de desarrollo institucional, donde se fijan esas metas estratégicas que las organizaciones deben alcanzar y que se han fijado. ¿Qué es importante entonces cuando nosotros vamos a hablar de una estrategia organizacional para poder alcanzar una organización de carácter exitoso? Lo primero es conocerme internamente, es decir, hacer una autoevaluación. Yo antes de trazar una estrategia o una meta, lo primero que debo de tener presente es hacia dónde quiero llegar, cuál va a ser esa línea de tiempo en la cual yo voy a alcanzar esas metas. Conocerme internamente me va a ayudar también a poder mirar hacia afuera qué es lo que yo me voy a encontrar en el mercado, con quiénes voy a competir y basado en eso trazar una estrategia. ¿Cuál es ese análisis interno que yo voy a tener en cuenta? Primero, ¿cuáles son mis atributos? Eso nos va a pasar a nosotros, no solo como personas jurídicas cuando estemos hablando de organizaciones, sino que también nos va a pasar como personas naturales. ¿Qué atributos tengo yo? ¿Cuáles son y cómo estoy yo posicionado también? Es decir, aquí el famoso tema de que las comparaciones son odiosas, que dicen en países como el que de donde residimos Andrés y yo como Colombia, es cierto. Yo tengo que saber compararme. Tengo que saber compararme para saber dónde estoy ubicado, cómo estoy posicionado yo en un mercado, en este caso como una persona jurídica. ¿Cuál es esa posición? Si esa posición yo la tengo a través de una ventaja competitiva frente a todas las demás personas que participan en ese mismo mercado. Y a su vez, ¿cuáles son esa serie de productos o servicios que yo ofrezco? Parto de una base fundamental. Tener muy claro cuál es mi esencia, es decir, la misión de la organización es la que me va a permitir a mí trazar cuál es esa visión que vamos a tener en el largo plazo o en el mediano plazo. Después de yo haber hecho un análisis de la situación interna de la organización, yo tengo que comenzar a analizar una serie de factores externos que de una u otra manera me van a servir a mí para seguir trazando esa estrategia. Situaciones que muchas veces dependen de un componente macroeconómico y no necesariamente de la voluntad de la organización, pero que no se pueden desconocer al interior de la misma. Por ejemplo, la situación política, la situación económica y social. Ahorita nuestro CEO da un saludo a todas las personas que estamos en Latinoamérica. Existen unas situaciones políticas, económicas y sociales que las empresas y las organizaciones no pueden ser ajenas a ellas. Tener muy claro la situación política, la situación económica y social ayuda a trazar estrategias. Estrategias, por ejemplo, de protección de activos intangibles, estrategia de extensión territorial de activos intangibles. Y les coloco ejemplos como el caso de Colombia. En Colombia, por ejemplo, con la llegada de un nuevo gobierno, muchos empresarios nos han buscado a nosotros en la firma de abogados para decirnos, Diego, nosotros tenemos unos países donde exportamos, nos encantaría poder hacer la extensión territorial de esa marca, hagan de cuenta ese registro de marca, extenderlo a esos otros países a efectos de también poder protegerlos. Y si en algún momento de la vida nos toca trasladarnos, pues por lo menos ya vamos a tener un piso jurídico de protección en el cual nosotros vamos a poder implementar. Eso hace parte de una estrategia. Y si ustedes lo miran, no está en el corto plazo, seguramente está en el mediano y en el largo plazo, pero se ha tenido en cuenta la situación política, económica y social. Tenemos también un tema de situación tecnológica del cual vamos a hablar más adelante y ahorita Lorena hacía énfasis. La interesante propuesta que nosotros ofrecemos precisamente en ICAT es que aparte del ejercicio técnico de los procesos administrativos normales que se deben de vivir en las organizaciones, les brindamos también ese plus de esa situación tecnológica. ¿Cómo podemos nosotros llegar también a comprender que la situación tecnológica se puede convertir en un factor diferencial para cada una de nuestras organizaciones? Está la situación legal y regulatoria. Esta es muy importante porque jamás un abogado les va a poder decir que se conoce la normatividad, primero interna de su país y segundo que tampoco va a conocer la normatividad de otros países. Lo que nosotros sí tenemos que hacer cuando queremos tener una organización exitosa y queremos llegar de pronto a un determinado mercado es saber cuáles son esas particularidades legales y regulatorias de ese mercado. Pero si ese mercado desea exportar,
también cuáles son esos requisitos que se necesitan, por ejemplo, para exportar en ese otro país, cómo se maneja la carga tributaria, cuáles son los elementos necesarios en términos de permisos que el Estado, que la misma legislación me generen. Entonces, miren que la situación legal y regulatoria es muy importante. El entorno competitivo, ¿contra quién voy a competir? ¿Quiénes son mis principales competidores? ¿En qué estado me encuentro yo frente a esa competencia? Otro componente, la relación con clientes actuales y potenciales. ¿Cómo voy yo realmente a tratar de potencializar esa relación que yo tengo con el cliente? Seguir fidelizando a aquellos que ya pertenecen a mi organización y buscar que los demás, que aquellos que están por fuera de todo el entorno en el que nosotros nos encontremos, también puedan de una u otra manera acompañarme en esa experiencia de usuario. Esa experiencia de usuario a mí me tiene que llevar a algo, y es que ese usuario se quede conmigo, y dentro del voz a voz y de las estrategias de comunicación y de marketing que nosotros podamos implementar a nivel organizacional, siga incrementando ese volumen, esa masa, esa comunidad de personas que tienen algún tipo de vínculo directo con el servicio o con el producto que nosotros ofrecemos. Y está también la relación con proveedores actuales y potenciales. Yo siempre le hago una sugerencia a mis clientes, y es: en solamente aquellos casos que sea indispensable contar con un proveedor, hágalo. De lo contrario, tenga varias opciones de proveedores, haga buenas negociaciones con ellos, haga pagos idóneos con ellos, lleve una relación armoniosa con los proveedores, hable con claridad, tenga bien claros los parámetros para qué es cada proveedor, cómo se hacen los acuerdos de pago, y seguramente ese análisis externo que nos va a ayudar a confluir con todas estas dinámicas nos va a permitir ir consolidando un modelo de negocio estratégico y exitoso. Y precisamente frente a ello, nosotros tenemos unos factores que son estratégicos y que debemos considerar para la consecución y gestión de este tipo de organizaciones exitosas. El primero, la misión y la visión. Ahorita yo lo decía, y es que esa misión y esa visión, la primera me va a decir cuál es mi esencia como organización, cuál es la esencia que cada uno de ustedes, quienes nos están acompañando en el webinar, tiene, o como gerente o propiamente como propietario de una organización, y basado en eso es conocer quién soy, pero también hacia dónde voy, y ese hacia dónde voy va a ser nuestra visión, y esa visión tiene que tener lo que normalmente llaman los estudiosos una megameta, y esa megameta debe tener un grado de incertidumbre, pero tiene que tener un mayor grado de certeza. Hace unos días atrás, precisamente en una masterclass, alguien desde el Ecuador decía una cosa muy interesante, decía: profe, si yo ya tengo la certeza, yo no debería ni siquiera de plantearme una visión. Y yo le decía: tienes toda la razón, porque esa visión que va a ser a mediano o largo plazo debe considerarse bajo una incertidumbre alcanzable. Entonces es saber hacia dónde va a ir la organización en el mediano y en el largo plazo. Y ojalá ir midiendo la consecución de ese objetivo principal. Está una cultura organizacional fuerte. También muchas veces nosotros le asesoramos a las organizaciones: mucho ojo con la cultura que vos estás desempeñando a nivel interno. Si esa cultura organizacional es sólida, dicen por ahí, y yo siempre lo replico, hay un amigo y una persona experta en el tema organizacional que siempre dice: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Y en parte yo creo que es cierto. ¿Bajo qué premisa? Que si vos tenés una cultura organizacional fuerte, esa cultura organizacional te va a llevar a generar adaptabilidad, empoderamiento, gestión, sin necesidad de tener que estar haciendo, digámoslo así, una dinámica, aunque sea necesario estar haciendo reinducciones, pero es importantísimo que esa cultura organizacional fuerte sea una de las bases o pilares dentro de las cuales se genera una gestión o administración estratégica. Está el liderazgo efectivo. Nosotros en todo necesitamos una escala jerárquica. Esa escala jerárquica requiere que en la organización existan líderes que valoren, que apoyen, que tengan una comunicación clara y que sean referentes para todas las personas que hacen parte de un equipo. Allí vamos gestionando el liderazgo de una organización exitosa. Una gestión adecuada del talento humano. Gravísimo cuando en una organización a nosotros nos dicen: hay un alto índice de rotación. Yo creo que una de las cosas que más temor le puede generar a uno es cuando te dicen, y pasa mucho en tema de marketing. Ahorita mi compañero Andrés les va a hablar sobre el tema de marketing y mercados. Y entonces a nosotros a veces cuando llegamos a una organización y nos dicen,
Diego, necesitamos que por favor nos acompañes en el proceso de reclutamiento y selección de la persona de marketing. Necesitamos aparte de eso el contrato. Y yo le digo, ¿cada cuánto está rotando la persona de marketing? Me dicen, no, por ahí cada 6 meses. Yo le digo, muy grave. ¿Por qué? Porque no alcanza las metas, porque tiene mucha presión. Entonces, también la adecuada gestión del talento humano, la escogencia, los altos índices de rotación pueden ser nocivos, pero si hay una armonía entre esa gestión adecuada del talento humano, la exigencia de metas, porque todos necesitamos cumplir con unas metas, va a ser muy importante que esa adecuada gestión me lleve a tener una organización exitosa. La adaptabilidad al cambio, y esa va muy de la mano con lo que es la innovación continua. La adaptabilidad al cambio y la innovación continua a nosotros nos van a permitir estar siempre en una posición de avanzada. ¿Qué significa de avanzada? Poder pensarnos, poder visualizarnos en la forma como nosotros, como organización, nos vamos a poder y adaptar a las diferentes opciones o retos que el entorno nos presente. Yo siempre le digo a la gente, mire, hubo personas jurídicas, empresas, organizaciones que se adaptaron al cambio, que innovaron, que hicieron uso de herramientas técnicas, digitales, humanas, y pudieron salir adelante. Y hoy en día están a la vanguardia de muchas situaciones que se viven en nuestro entorno actual a nivel mundial. A pesar de que el cliente no siempre tenga la razón, una empresa exitosa debe enfocarse en su cliente. Esa es una de las razones por las cuales constantemente nosotros en ICAT estamos pendientes de ofrecerles webinars que sean con información pertinente, con temas vanguardia. Y en ese mismo orden de ideas, cada una de las organizaciones debe tener un enfoque con el cliente. Que el cliente no siempre tenga la razón no significa que yo no deba estar pendiente de las necesidades que tiene mi cliente. Una de las peores cosas que le puede pasar a una organización es obligar al cliente a adquirir un bien o un servicio que seguramente no necesita. Hoy en día la tendencia es a que las organizaciones escuchen, estén enfocadas en el cliente y le brinden aquellas herramientas y aquellas soluciones que el cliente realmente necesita para poder cumplir sus fines. Es decir, no es el cliente para el cumplimiento de los fines de la organización, sino la organización la que debe estar muy al pendiente de cómo poder ayudar a cumplir esos fines de ese cliente. Está la eficiencia operativa, que yo siempre la coloco y que va también muy de la mano, no solamente con los procesos, sino con algo que se llama la organización orientada por procesos. Y esa organización orientada por procesos a nosotros nos va a permitir muchas cosas. La primera, que Diego Fernando Lenis Trujillo, desde el área jurídica, esté empoderado y sepa qué es lo que pasa en las otras áreas de la organización. ¿Por qué razón? Porque Diego, así como sabe lo que debe pasar en la unidad que él lidera, que es la unidad jurídica, él debería, por ejemplo, de conocer lo que pasa con la unidad de marketing o con la unidad estratégica que maneja, por ejemplo, Andrés Cañaveral, y viceversa. Y así sucesivamente con aquella que maneja Hermel, con aquella que maneja Gilmar, con aquella que maneja Lorena. Es decir, que haya una articulación, que haya eficiencia operativa en todo lo que significa una organización orientada por procesos. Y ese tema de la transformación digital tiene que sí o sí ir a la vanguardia de cómo se está moviendo el mundo. Ahorita Lorena nos hablaba del tema de la inteligencia artificial. Y cuando nosotros hablamos del tema de inteligencia artificial, en todo en la vida hay dos opciones, lo que es gratuito y lo que cuesta. Hay herramientas de inteligencia artificial que son gratuitas y que pueden ser muy bien optimizadas y utilizadas por una organización. Yo les coloco, por ejemplo, algunos pequeños ejemplos para que ya ahorita continuemos con mi compañero Andrés. Léxica. ¿Qué significa Léxica? Léxica es una aplicación de IA que te ayuda a crear imágenes. Y esa ayuda en creación de imágenes te va a ayudar a optimizar tiempo de pronto de producción, de una imagen, de tener que contratar o un equipo, aunque sea necesario. Yo no estoy diciendo que no es muy necesario, de un equipo de diseñadores o de publicistas, pero de pronto hay cosas que se necesitan para allá y que las voy a necesitar. Léxica me ayuda con eso. Microsoft Designer, ¿para qué me ayuda eso? Para establecer una política de cómo yo voy a publicar, por ejemplo, en redes sociales. Y entonces, cuando yo tengo muy claro el trazo de una estrategia para publicar en redes sociales, yo seguramente estoy enfocándome en mi cliente, teniendo unos elementos de transformación digital, teniendo eficiencia operativa en el día a día de la comunicación que debo tener con mi cliente, entre otros. Listo. Tenemos también, por ejemplo, herramientas que son sencillas y que a veces la gente las ve como casi que imposibles. Lo hemos
discutido mucho en las masterclass, el tema, por ejemplo, de los metaversos. Entonces, en ese tema de los metaversos, una de las grandes conclusiones a las que llegamos es, hay que saber identificar en qué metaverso voy a estar, en Decentraland, en Roblox, si compro un metaverso, por ejemplo, acá en Colombia hay una empresa en Medellín que se llama Landian, que te vende terrenos, y cómo hacer para que la organización se vincule a ellos. Un ejemplo, mi firma de abogados, yo tengo la solicitud de registro de marca, me van a conceder el registro de marca, estoy averiguando el terreno digital en Colombia, voy a crear un gemelo digital para que yo pueda atender a un cliente a través del metaverso, a través de mi avatar, aclarando algo, que eso también es necesario que las organizaciones lo tengan presente. No todos los temas se pueden abordar a través de un metaverso. Por ejemplo, si alguien viene a mi firma de abogados y yo tengo al abogado, al doctor Iván Ayala, por ejemplo, que es el que maneja el área de familia, y una persona no le va a venir a contar un tema de familia tan delicado como un divorcio, una separación, en un metaverso. Pero un tema organizacional, un tema donde una empresa puede hacer capacitaciones, una empresa puede minimizar un trabajo en alturas, fácilmente se puede realizar en un metaverso. Y eso genera un diferencial frente a lo que está haciendo la competencia en el mercado. La adaptación a tecnologías 4.0, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta. ¿Cómo hacer para que la expectativa del cliente, que se rompa ese concepto de expectativa versus realidad? Si yo soy productor de un bien, ¿cómo hacer para que a través de una herramienta tecnológica ese cliente pueda medirse el bien? Acá en Colombia tenemos el caso de Of Course, una empresa que vende ropa para niños y niñas y te coloca bajo el metaverso de ellos un semáforo. Si la ropa le va a quedar pequeña al niño, te marca color rojo. O si le va a quedar medio holgada, como diríamos, medio medio, le va a quedar amarilla. Y si le va a quedar bien, de acuerdo con unos parámetros que usted ha colocado en la plataforma, le arroja que le va a quedar muy bien y le queda con color verde, lo que acá en Colombia llamamos el color del semáforo. Ese tipo de herramientas ayudan a realizar realmente una transformación digital. Ayudan también en otros temas, por ejemplo, contables, administrativos, rotación, inventarios, producción, y son herramientas que están a la orden del día para nosotros. Y finalmente, un componente muy interesante, responsabilidad social empresarial, que hay que saberla diferenciar. Una es aquella que es de manera voluntaria, ¿sí? Voluntaria porque la empresa, la organización optó por brindarla, porque quiere ser socialmente responsable con una comunidad donde ellos operan, con el medio ambiente, con la sociedad en general. Y otra es aquellas en las cuales, por ejemplo, coloco un caso acá en Colombia, la superintendencia de sociedades, a aquellas sociedades que tienen, por ejemplo, activos superiores a 40 mil millones de pesos colombianos, que sería el equivalente, creo que casi que a un... a 10 millones de dólares, para colocarlo pues en ese contexto, o a 9 millones de euros, estaríamos hablando que tienen no la opción, sino la obligatoriedad de poder cumplir con algo que se llama el PSE, el Programa de Sostenibilidad Empresarial. Todo esto que estamos diciendo, les va a ayudar a ustedes a poder contar con empresas de carácter exitoso. No quiero alargar mi intervención y para poder cumplir con los lineamientos que tenemos previstos el día de hoy, le voy a dar la palabra a mi compañero Andrés Cañaveral Vergara, con quien ustedes van a tener un momento muy interesante frente a todo lo que tiene que ver con temas relacionados con el mercado, con las relaciones, entre otras. Andrés, bienvenido, un gusto. Diego, equipo ICAT, muy buenas tardes y a todos y todas nuestras asistentes. Hola chicos, Diego, antes de empezar con Andrés, primero felicitarte, agradecerte por tu ponencia. La verdad es que nos has dejado como intrigados, por lo menos a mí. Yo me anoté ya tres cosas que quiero consultarte en el final de este webinar. No se vayan, les recuerdo, no se vayan, quédense hasta el final porque tenemos una sorpresa al final que no vamos a decir nada. Anótense todas las preguntas que tengan porque va a ser súper interesante. Y les recuerdo, antes de ir con Andrés, anotarse en el formulario para tener ese descuento importante en el máster que tenemos para... Yo me quedé con más ganas, me parece que me voy a terminar anotando yo. Así que, bueno, voy a darte una breve presentación, Andrés. Es un honor también tenerte con nosotros aquí en nuestro webinar. Andrés, como tutor, líder de la Maestría Oficial en Dirección de Empresas Turísticas y colaborador en otras formaciones y especializaciones,
Andrés tiene una gran experiencia en el mundo académico y empresarial, pero lo que realmente destaca a Andrés es su habilidad para enfrentar desafíos y obtener resultados óptimos en sus desafíos, siempre con un enfoque creativo y muy curioso. Con una maestría en administración y dirección de empresas, una especialización en alta gerencia y una experiencia de más de 9 años en proyectos privados y públicos, Andrés es un verdadero estratega de data. Su capacidad para solucionar problemas y su carisma hacen que sea un placer aprender de todo lo que nos va a contar. Así que súper bienvenido, Andrés. Estamos muy emocionados de tenerte acá y de escucharte. Adelante. Listo, Lorena. Muchas gracias. En efecto, de nuevo, me siento muy congratulado de estar compartiendo con todos y todas. Y quiero retomar muy específicamente sobre lo que mi colega tutor Diego estaba hablando, que está muy relacionado a cómo una empresa o todo tipo de organización apunta hacia el éxito, que es indispensable como tal tener en cuenta que esa es la meta de todas las empresas, cumplir no solo con unos objetivos, sino también generar rentabilidad y durabilidad en el tiempo. Toda organización tiene un mercado, estamos hablando de unos nichos, de un lugar y de una población a la cual van dirigidos o sus productos o sus servicios o sus soluciones. Y hoy día estamos hablando de ir más allá y estamos proveyendo soluciones a las necesidades de un específico nicho de mercado. Por lo tanto, desde el mercadeo como esa posibilidad de cautivar esos nichos poblacionales, ha surgido una necesidad, ¿qué es cuál? El conocimiento del consumidor. Diego nos hablaba supremamente claro que el consumidor hoy día ya no se tiene que adaptar a la empresa. Hoy día el consumidor tiene muchísimas opciones para escoger qué productos, servicios o soluciones debe adquirir. Y hay algo que dentro de la empresa para la cual yo me encuentro trabajando se viene evaluando muy fuertemente y no se puede desconocer, que es que el consumidor hoy está muy sensible al tema del precio. En la empresa donde yo trabajo, que es de consumo masivo, que es de producción de bienes, servicios y soluciones en higiene, salud y implementos médicos y profesionales, se ha hecho un análisis en donde hasta en 5 veces el precio de un producto está por encima del de la competencia. ¿Qué sucede? Conociendo el cliente, sus preferencias, gustos, hábitos de compra, y no solo eso, sino también segmentando la información del mercado, la empresa para cumplir con sus metas, porque manejan un modelo B2B y B2C, o sea, business to business y business to client, ha especificado no rebajar sus precios, no estar en ese fenómeno que se llama el dumping, que es desafiante, que lo hacen hard discounters, sino trabajar la propuesta de valor. Trabajar desde la mente del consumidor la preferencia. Que el consumidor no tenga en su mente la menor duda que la marca que le estamos proveyendo desde nuestra empresa sea la que más se adecue a lo que está requiriendo. En calidad, en servicio y en valor, pero también en precio. Entonces, para terminar con este pequeño slide, el conocimiento del consumidor sí o sí es relevante dentro de la estrategia de una empresa exitosa, porque si no, yo dejo una pregunta abierta. ¿Una empresa a quién se dirige? ¿No es al consumidor o a quién? Vamos a hablar entonces del road to market. El road to market es esa estrategia y ese conjunto de iniciativas que toda empresa como tal desarrolla para que su producto llegue finalmente al consumidor. Que no solo se quede en la estantería, que no solo se quede en un aviso publicitario, que no solo se quede en una intención de compra, es que se haga la compra efectiva. ¿Cómo se hace? Enlazando no solo la necesidad o el deseo de un nicho poblacional o de un conjunto de clientes, sino también vendiéndoles que la solución más adecuada es nuestro producto, es nuestro servicio o es nuestra marca. Toda organización debe tener una marca. De hecho, la marca es el activo más valioso de las empresas. Es un factor
que, como lo decía Diego supremamente claro ahora, debe destacarse de la competencia. Es tan solo como salir a la calle, a un supermercado, a un centro comercial. ¿Cuántas opciones no tenemos para comprar un producto? Una botella de agua, un helado, un par de zapatos. Y si bien ya tenemos interiorizado un hábito de preferencia, como se llama a nivel de mercadeo, un top of mind, hay otros factores que inciden en la compra, que inciden para nuestra atención, deseo y la acción. Entonces, el road to market busca implementar ese tipo de iniciativas para que los productos sean comprados por el consumidor, que no se queden en una caja, que no se queden en un anuncio. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces nos quedamos con que no dio la compra. Algo que decía ahora Diego, y a lo que nos estamos enfrentando, es a la rotación del personal. Y en el tema de mercadeo, de Big Data y de diseño, sí que es duro frenar o abordar, o bueno, hablemos en términos más estratégicos, es retador abordar esa rotación. ¿Por qué? Porque la gente se frustra. ¿Qué sucede? Y yo que hago la invitación cuando lidero esos procesos, tengamos tolerancia a la incertidumbre, que es que la tolerancia a la incertidumbre no solo es de las personas, debe ser de la empresa. Yo les apuesto algo con todo el respeto. En el 2020 nadie había concebido que teníamos que trabajar obligatoriamente desde casa. Nadie. Ninguna organización en el mundo, me atrevo a decirlo, pensó que para marzo del 2020 íbamos a cerrar las puertas y que teníamos que migrar a un modelo de trabajo home office, porque si no, nos íbamos a quedar sin hacer nada. Ahí surgió una necesidad, pero también se generó una oportunidad ¿de qué? De seguir generando desarrollo, crecimiento, conocimiento y soluciones, esta vez cuidando nuestra salud. Por ende, cuando se aborda el tema de la tolerancia a la incertidumbre, que no es frustración, es algo más allá. Tolerancia y la incertidumbre, equipo, no es solo para las personas, es también para los equipos y las empresas, porque las empresas trabajamos equipos y personas. Pasando a otra lista dentro de esta ponencia o de este webinar, el éxito empresarial, más que nada el día de hoy, con lo que hemos hablado, la competencia, la misión, la visión, el valor y demás, gira en torno a la ciencia de datos, lo que se llama Business Intelligence, el procesamiento de grandes volúmenes de información recopilada desde compras, ventas, transacciones, gestiones y todo tipo de actividades que desarrollan las organizaciones. Acá yo me centro en lo siguiente. El proceso de Business Intelligence, que parte desde la información, se transforman los datos, se hace una extracción, se hace una limpieza y una visualización, como lo estamos viendo en el gráfico, debe ser entendible. Si bien hay una parte técnica inherente al desarrollo del proceso de limpieza de la data, que es pertinente, porque vos no puedes proyectar todo, ahora les pongo un ejemplo, el modelo visual debe ser llamativo, debe ser estratégico porque es el aprovechamiento de una oportunidad, pero debe ser entendible. Yo trabajo para el área de excelencia comercial y hay muchas herramientas precisamente de vanguardia como lo son Python, Visual Studio Code, Tableau, Power BI, SQL, MySQL Management Studio, entre otras, RM. Cuando hablamos que la ciencia de datos se debe volver estratégica, estamos haciendo una invitación y es a que nos salgamos un poquito del tecnicismo, porque esto va a ir dirigido más que nada al equipo comercial y también a la población usuaria no técnica. Ese es el mercado, ese es el nicho de una propuesta de inteligencia de negocios. Por ende, cuando pasamos a transformar toda la información que recopilamos de esos hábitos del consumidor, de las preferencias de compra, de cómo
ha penetrado en el mercado una solución, un producto, bien o servicio, y generamos estos modelos o tableros visuales, le estamos diciendo a quien los analiza, vea, esa es la realidad del negocio. Eso es lo que está pasando. ¿Tenemos alguna propuesta? De hecho, a nivel personal, yo me he venido como tal sumergiendo en el entendimiento de las ventas, en el modelo B2B de la empresa. Esto a partir de lo que son los lanzamientos, las activaciones comerciales, o bueno, nuevos productos que ingresan al mercado, productos que se venden, y cómo lograr que haya mayores ventas. Entre otras, fácil y sencillo, producto que se vende mucho y un producto que se vende muy poco, haga venta de enganche, haga promociones, porque usted no puede tener en una bodega stock almacenado, eso es muy costoso, usted necesita moverlo, usted necesita rotarlo, usted necesita que eso genere como tal un volumen de ventas. Y algo que yo destaco en estos espacios es que podemos hablar desde la realidad de nuestras experiencias. Una vez, contándolo más desde el área de inteligencia competitiva y excelencia comercial para la cual yo hago parte, yo me senté con una ejecutiva de cuentas, quien lidera el equipo de ventas de una región en Colombia. Ella me dijo algo muy tácito, pero es muy verídico, y es que, Andrés, no me muestre usted cómo hace un tablero, muéstreme el tablero. Entonces, es mostrar el producto final, porque no estamos hablando solamente de la compilación de datos, sino del enriquecimiento, y el enriquecimiento hace parte de lo que se vive en el mercado, de lo que se vive afuera, de lo que logramos pensando en equipo de forma estratégica, de forma que direccionemos el éxito de la organización y del equipo en el que estamos trabajando, también brindando una ventana de oportunidad. ¿En qué sentido? En que haya recomendaciones. Es que no es lo mismo vender un pañuelo en clima frío que un pañuelo en clima caliente, por ejemplo. En clima frío hay una necesidad de salud un poco más aguda o un poco más demandante. Entonces, listo, ya sabemos por dónde podemos direccionar la estrategia de ventas. Es que tenemos al lado de una clínica una droguería. Listo. Hagamos un sistema de Big Data o con Big Data ofrezcamos un poco más de productos de cuidado de bebé. Y así nos vamos a ir dirigiendo como tal al cumplimiento de las metas, porque parte no solo del análisis de la realidad del negocio, sino también de la posibilidad de como equipo propender por iniciativas de valor, por iniciativas disruptivas. Ahí estamos hablando de design thinking, thinking outside the box, y también de cómo, a manera de equipo, miramos cómo a la competencia. Hay un lema que yo les quiero compartir que puede sonar un poco agreste, de forma muy respetuosa lo digo, pero me lo enseñó un docente de estrategia, desarrollo e innovación. El docente nos dijo, muchachos, a la competencia no se le desea el mal, se le hace. Yo me quedé como, hey, es en serio. Y vamos al mercado. Si vos no tenés una iniciativa o no aprovechás una oportunidad, alguien la va a aprovechar. Entonces, pasando a esta diapositiva que nos está proyectando mi compañero Diego, el éxito empresarial está ligado a la estrategia. ¿Por qué? Porque es propender por el logro de las metas. No nos podemos desencasillar, que de todo lo que hemos hablado en este webinar, lo que importa es el logro de la estrategia, lo que importa es el logro de las iniciativas. Y ya para finalizar con mi intervención, les tenemos la última diapositiva, y es que toda organización debe propender por adaptarse al cambio, por propiciar valor, por aprovechar las oportunidades y por crecer tanto a nivel de rentabilidad como con permanencia en el tiempo. Se vienen tiempos bastante retadores. El consumidor hoy es muy sensible, no solo al tema precio, sino también tiene opciones.
equipo, todos y todas lo podemos lograr como equipo y sé que somos muy ganadores. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Excelente, excelente tu ponencia y la verdad, yo no sé, entre ustedes dos ya me convencieron y ya me estoy queriendo poner en el formulario para hacer el máster. Así que, Diego, ¿cómo estás? Ahí te veo. Me anoté varias cosas interesantísimas de los dos, pero antes les quiero recordar a todas las personas que están acá, no se vayan porque ahora viene la sorpresa de las que le hablé. Anótense, por favor, en el formulario para tener ese descuento y además para que puedan tener un montón de información sobre lo que hacemos y varias novedades que vamos a ir lanzando. Ahora sí, lo prometido es deuda, así que lo que vamos a hacer acá en este webinar es lo que llamamos nuestra mesa redonda. Acá tenemos a Diego y a antes que esto, ¿hay preguntas, Pedro? Leonela, ¿hay alguna preguntita de la gente que para los chicos? De momento no. Ok. Bueno, pues, si quieren hacer alguna pregunta o levantar la mano, lo pueden hacer. Este es el momento para... ¿Qué pasó? Sí, ahí han levantado la mano. A ver. Levantó la mano Carlos Santos. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Disculpa, yo también me quedé un poquito medio atónito con lo que tú decías acerca de lo que había dicho un catedrático tuyo, que a la competencia no se le desea el mal, se le hace el mal. Explícame un poquito porque tú no te entendí muy bien. Claro, Carlos, por supuesto, y súper bacana tu percepción. Estamos hablando del benchmarking o de las prácticas por excelencia, de cómo vos identificás en el mercado qué hace diferente una organización para ganarle a la otra. Entonces dijimos, profe, ¿cómo hacer que nuestra empresa o nuestro equipo o la organización donde trabajamos sea más competitiva? Y él dijo ese refrán, yo lo voy a repetir, a la competencia no se le desea el mal, se le hace. Entonces, si vos tenés la capacidad de generar innovación, de generar desarrollo y de llegar al mercado bombardeando al consumidor para vender todo, no penses en que vas a ganarle a una empresa, porque si la empresa B, la tuya es la A, porque si la empresa B tiene la oportunidad de ganarte, lo va a hacer. Ejemplo, tenemos dos empresas, bueno, vamos a hablar del sector automovilístico, que ha sido también muy golpeado durante pandemia y pospandemia. Si la marca A tiene la posibilidad de vender 100 unidades en un mes, mientras que la marca B no sabe cuánto va a vender, la marca A no puede decir, es que hay que pensar que vamos a ganarle todo el segmento de mercado a la marca B, porque la marca B no va a considerar a la marca A. Hay que salir con toda, hay que salir a ganar, no a tener piedad con la otra empresa, con la competencia, porque en cualquier momento nos pueden competir o nos pueden ir sacando del mercado. No sé, Carlos, si quedó clara mi explicación. Clarísimo. Hay un refrán que dice, el que pega primero pega dos veces. Entonces, eso sería lo que hay que hacer. Total, total. Gracias por tu pregunta. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Angelina levantó la mano, a ver. Sí, yo. Yo lo que quería comentar era si te... porque a mí también me llamó la atención bastante ese comentario, lo que dijo Carlos hace un momento, y quería más bien como comentarte y complementar si más bien, en lugar, digamos, de atacar, es como estudiar a la competencia, ver sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Quizás intentar no copiar sus fortalezas, sino más bien apoyarnos en sus debilidades, mejorarlas en nuestra estrategia, potenciarla y entonces así subiríamos, o sea, sube nuestra empresa como espuma, ¿no? Correcto, Angie. Y déjame decirte que hay un término técnico. Eso se llama ventaja competitiva. Ok. Gracias. Gracias por tu claridad. No, súper agradecido con vos. Ya que hablamos de si alguien tiene alguna pregunta, levanten la mano, por favor, ¿sí? Ya que hablamos de frases que quedaron ahí, como a mí me quedó una de Diego también que dijo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Esa frase me encantó.
Sí, es una frase que la dice una persona que maneja el tema organizacional. Esa persona se llama Andrés Parra. Y con Andrés discutimos mucho ese tema, Lorena y Andrés y compañeros, porque de una u otra manera lo que Andrés dice es la estrategia tiene que ser a mediano o largo plazo y se puede llegar a cumplir o no. Pero la base como tal es la cultura. Si tú tienes cultura organizacional, tú trazas estrategias. Si la estrategia se pudo, digámoslo así, cumplir los objetivos planteados, listo. Si no, te toca estar muy abierto, flexibilizar y trazar otra estrategia. Pero por eso es que, digamos, es ese concepto de la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. O sea, ni siquiera la deja llegar al almuerzo a ver si pueden discutir o no, sino con el mismo desayuno ya allí quedó. Y me parece que es interesante porque de una u otra manera nos dice que tenemos que tener una base sólida para poder realmente tener unas organizaciones exitosas, que al final creo que es el objetivo que todos tenemos. Ahorita cuando, con la frase que decía Andrés, que decía el concepto de hay que atacar ahora, aunque pareciera ser una frase un poco fuerte, pues o nos sonaría un poco fuerte, yo siempre lo remito también al componente tecnológico. Y ahorita que Andrés tocaba, por ejemplo, el tema del sector automovilístico, hay empresas que hoy en día, como lo es BMW o Volvo, que están haciendo pruebas en metaversos, pruebas de impacto, pruebas de choque, eso es lo que le muestran al consumidor. Si las otras no lo están haciendo, bendito sea Dios, una muy famosa, una marca alemana, la otra una marca, una de ellas dos consideradas una de las que tiene mayor seguridad o estándares de seguridad en el mundo, y para eso realizan pruebas. Y muy seguramente con lo que decía ahorita Angelina es, a ellas les interesa saber cómo están frente a la competencia, pero a ellas les interesa seguir adelante. Y algo que Andrés decía, no le interesa qué pesar con el otro se está quedando, o mire que la participación no está muy amplia, no. Y nos pasa a todos en campo de la vida. O sea, si yo como firma de abogados, yo quiero tener cada día más clientes, de manera ética, de manera profesional, pero quiero tener más clientes. A nosotros en ICAT interesa grandemente que cada vez lleguen más personas. Eso no significa que le hagamos un daño a otras personas, simplemente de pronto a través de los buenos resultados que estamos obteniendo, de las estrategias, pues estamos dejando rezagados de pronto a otros que no han tenido la visión que nosotros hemos tenido. Por eso el tema organizacional es tan interesante y por eso ratifico lo que Lorena decía, que Lorena ratificaba lo que nosotros decíamos y era que la organización, el elemento cultural organizacional se come fácilmente a la estrategia en el desayuno, y eso no significa que la estrategia no sea importante, es muy importante. Hoy todo el día hemos hablado de estrategia, pero es muy importante que esa base sólida sea el elemento cultural de carácter organizacional. Excelente, excelente, Diego, muchas gracias. Bueno, y para hacer esta mesa redonda interesante entre ustedes dos y yo acá, quedé en el medio escuchándolos. A ver, Carlos, hay una pregunta más, hay más preguntitas, a ver. César Arteaga tiene la mano levantada y creo que Carlos también, o de pronto la dejó levantada. Si tienes una nueva pregunta, Carlos, bienvenida. Le damos la bienvenida a Eleazar Arteaga. Te quedó levantada desde que pregunté hace un rato. Tranquilo. Se te va a cansar, Carlos. Hola, chicos, buenas tardes. Espero se encuentren buenas muy tardes, bien. Bienvenido. Bueno, primero, agradecidos con ustedes por esta información de primera mano que nos están ofreciendo el día de hoy. Mi pregunta va dirigida, obviamente, a quienes han puesto la ponencia el día de hoy, en este caso a Andrés y a Diego, y va dirigido directamente cómo hay algunas empresas o algunos negocios que pueden ser mucho más exitosos que empresas que están 100% organizadas. ¿A qué me refiero? Número uno, han investigado bien en lo que sería la demanda real de estas empresas o del consumidor. Número dos, al no haber una muy buena organización, simplemente dan en el punto blanco estas empresas que salen nuevas al mercado, porque día a día hay empresas que ya están posicionadas. Ejemplo, podemos decir por Procter & Gamble, podemos tener McDonald's, Burger King, pero de un momento a otro salen nuevas marcas. ¿Hay detrás de ello una buena investigación o simplemente han investigado directamente bien la demanda del consumidor? Si quieres, Andrés, arranco contestándola, ¿te parece? Por supuesto. Listo. Yo te lo voy a tratar de transmitir desde un componente administrativo y legal, Eleazar. Y primero, muchísimas gracias por tus palabras.
Mira, digamos que en Colombia el Código de Comercio y seguramente las legislaciones latinoamericanas y europeas te dicen que un comerciante es aquella persona que de manera habitual y profesional se dedica a un tema básico que es la producción o la comercialización de bienes o de servicios. Listo, y hasta ahí todo va bien. Pero, por ejemplo, yo me encuentro con que tengo clientes que me dicen, Diego, es que me parece muy costoso tener 5 puntos físicos. Y resulta que la competencia, que es aquella a la que de pronto tú estás haciendo alusión, Eleazar, en vez de vender en 5 puntos físicos zapatos, todos los venden por internet. De pronto a la señora Adrián Miguel. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego y entonces digo, ¿cómo me está costando sostener unos puntos fijos, unos puntos de venta que generan unos costos fijos? Porque está el personal, porque está el alquiler seguramente de los locales. Me encuentro con otros que de manera estratégica, como tú bien lo has dicho, Eleazar, estudiaron bien al consumidor, se dan cuenta que hay un consumidor digital muy interesante, hacen uso de unas estrategias, tienen un comercio virtual, tienen un establecimiento de comercio. Aquí en Colombia a mí me lo cuestiona mucho, yo lo sigo sosteniendo. Yo digo, el empresario y el comerciante pueden tener establecimientos de comercio virtuales y pueden llegar a tener un éxito aún mayor siendo virtuales que teniendo un espacio físico o varios espacios físicos. Eso pasa en el campo de la educación, pasa en el campo de la producción. Y yo siento que a pesar de que, y con esto cierro para darle la palabra a Andrés, que a pesar de esa organización, esa tradición y demás, hay una serie de elementos estratégicos como el conocimiento del cliente y la utilización de herramientas tecnológicas que en algún momento hacen que esa brecha que parecía imposible de alcanzar por nuevos competidores se cierre y que terminen siendo sobrepasados por lo que comúnmente llamamos los nuevos competidores en un mercado. Eso es súper interesante. Yo he visto crecer empresas con herramientas digitales en muy corto plazo a lo que han hecho otro tipo de organizaciones. Y un mensaje con mucho cariño y mucho respeto para todos. Y yo se lo digo acá a los empresarios. Muchas empresas están legalmente constituidas, pero muchas son irregulares. Eso es otro tema, pues, que seguramente habrá que abordar. ¿Pero por qué? Porque esas empresas que se constituyen, que acá en Colombia van a una cámara de comercio, seguramente en España y en otros países van ante la entidad estatal competente, acá en Colombia muchas veces no terminan de cumplir con todos los parámetros. Yo le pongo que por ahí el 75-80% de las que están legalmente constituidas les falta todavía formalizar ciertas cosas. Entonces hay que saber diferenciar aquellas que están posicionadas en el mercado y aquellas que vienen emergiendo, que es un caso, creo que lo que tú nos planteabas, Eleazar, y que van de la mano y que van haciendo uso de herramientas y seguramente hasta de estrategias que pueden ser, entre comillas, también menos costosas, pero que pueden llegar a ser más estratégicas. Y es desde ese componente que yo creo que esa brecha se ha disminuido y que las grandes empresas o aquellas que están constituidas deben estar cada vez más pendientes del cliente, entendiendo al cliente, y ahorita con esto empato con Andrés. Andrés ahorita decía que el tema del precio es algo que hoy en día juega un papel muy importante. Entonces, el cliente quiere, como lo dicen acá en Colombia, y con esto cierro y le doy la palabra a Andrés, bueno, bonito y barato. Andrés. Muy bien, equipo. Yo me voy a alinear súper con lo que vos estás diciendo, Diego, y le das a las respuestas que hay. Primero, la identificación de una necesidad. Segundo, la propuesta de una solución. Tercero, el aprovechamiento de una oportunidad. Y cuarto, el estudio del consumidor. Me gusta mucho hablar de ciclos o de esquemas resumidos, porque primero, eso es lo que yo hago en mi trabajo. Para llegar al punto C, debo pasar por A y B. Y porque es la realidad de las cosas. Yo no puedo llegar a un punto X sin haber pasado por unos puntos anteriores. Les voy a poner el caso del éxito y el de uno, que fue un caso que cuando lo estudiamos, para reforzar lo que está diciendo Eleazar, wow, yo me quedé impresionado. No sé si conocen Grupo Éxito en los otros países, les doy contexto. Grupo Éxito a nivel de ventas, no de inmobiliaria, era la cadena de ventas más grande de Colombia. Era. ¿Por qué? Porque entró el de uno y consumó la de Hard Discount y de Dumping, entendiéndose como vender a precio o a pérdida por volumen,
le cambió el core al éxito. El éxito pasó de ser una cadena de distribución de ventas a ser una empresa o grupo empresarial inmobiliario. Simple y llanamente, porque lo que vio Coa, la dueña del D1, era que debían focalizar en puntos barriales, tiendas con descuento grande, para empezar a flanquear la competencia. Las tiendas D1 tuvieron como finalidad, uno, quebrar a las tiendas de barrio. Muchas se quebraron, obvio. Y segundo, lo que quiere hacer D1 es que el día de mañana tengan tan consolidado su mercado que los dueños van a decir, listo, vamos a recibir una oferta pública de participación o de venta. ¿Cuánto me dan? Valemos esto. Ya les tenemos mercado, ya les tenemos posicionamiento, les tenemos marca, les tenemos producto, les tenemos todo. Eso es lo que valemos. Entonces, ahí te lo resumo, Leazar, en esos cuatro estamentos, y me uno al refrán que dije ahora. Al de uno no le dio importancia quebrar tiendas de barrio. No le dio importancia metérsele de lleno a un gigante como Grupo Éxito. De uno iba por lo de ellos. Gracias, equipo. Excelente, chicos. Muchas gracias. Una cosa que a mí me gustaría, a ver si ustedes pueden contarnos, a ver qué, porque los dos en sus ponencias hablaron, Diego, vos hablaste de la adaptabilidad al cambio y Andrés, comentaste también esto de cuando hubo una necesidad, como fue el caso de la pandemia, ¿sí? Hubo una necesidad, tuvimos la obligación de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos a ese cambio y de ahí surgieron oportunidades. ¿De qué manera podemos dejarles un mensaje a la gente que está acá en este webinar con respecto a esto, ¿no? Adaptarse, a cambiar y no tener que esperar a esa obligación de la necesidad, sino estar predispuesto a esta adaptabilidad. Que arranca tú. Listo. Mantengamos la dinámica. Listo, entonces, ¿cómo hacer para que no llegue el momento obligante? Esa pregunta que hace Lorena, yo la voy a iniciar con un tema básico que acá en Colombia no es obligatorio y que creo que en muchos países no es obligatorio, pero que es estratégico. Uno de ellos, la protección del activo intangible marca. Acá en Colombia, si tú vas a ser un empresario o un comerciante, la obligación está en registrarte como empresario o comerciante, no en proteger tu mayor activo intangible. Entonces, fácilmente la dinámica del mercado te llega a que otro competidor coloca un nombre igual o similar al de tu marca y lo registra y te dice, qué pena contigo Lorena, qué pena contigo Andrés, yo me llamo Diego Fernando Lenis Trujillo, usted se llama Diego Fernando Lemus, usted otro se llama Lorena Lenis Torijano, ustedes están ofreciendo un servicio jurídico o algo en materia de educación, pero yo tengo la marca registrada. Por favor, ustedes absténganse de seguir ofreciendo este bien o este servicio. Y miren que allí fui obligado, diferente así de manera estratégica, Andrés y Lorena o cualquiera de los que estamos acá con sus organizaciones, sin necesidad de que la vida, el entorno los lleve a esa decisión, puedan decir, ah, es que de carácter estratégico yo tengo que proteger lo que Andrés decía que es totalmente válido, mi mayor activo intangible, mi marca. Un ejemplo es eso. Otro ejemplo de ello, estar a la vanguardia en materia tecnológica. Y la tecnología no significa salir a hacer unas inversiones o a salir a endeudarme de pronto con algo que yo realmente no tengo a veces ni siquiera la capacidad de poder pagar, pero sí ver qué serie de herramientas, algunas gratuitas, otras pagas, me pueden servir en la gestión estratégica de mi empresa y que de una u otra manera, claro, yo ahorita lo decía al comienzo, es compararme con la competencia, saber dónde estoy parado para saber qué es aquello que me beneficia a mí. A mí de nada me sirve implementar algo que no me va a beneficiar y yo simplemente salir en el mercado a sacar pecho y decir, miren, yo hago esto. Sí, tú lo haces, pero no hay una finalidad. Pero si frente a la pregunta que nos hace Lorena, yo implemento estrategias sin necesidad de que el entorno me fuerce a ella, sino que yo establezco la estrategia, la implemento, voy de a poco y cuando ya tenga claro que por ahí es, ahí sí me meto con todos los recursos y el personal y todo lo que tenga y seguramente allí ya me he diferenciado y le he cogido distancia a la competencia de las demás personas que están en el mercado sin necesidad de un componente obligatorio, porque me parece que llegar a una empresa exitosa, hay unas que llegan por obligación y hay otras que llegan por estrategia.
y me parece que es mucho más interesante llegar desde un componente estratégico planeado sin necesidad de esa presión que llegar de pronto porque tocó llegar así, pues como se dice, la vida me trajo aquí y aquí llegué, pero seguramente sin estrategia y sin una previsión clara de lo que se buscaba. Muy bien, equipo. Retomo sobre lo que dice Diego, y es que la estrategia es imprescindible. Y quiero añadir que debemos tener apertura al cambio, debemos tener tolerancia a la incertidumbre y debemos manejar un pensamiento muy fuera de la caja. Les voy a contar un caso de la especialización con una gran amiga que tengo que trabajaba en Rappi y que ella misma me contaba sobre la gestión del cambio en los procesos. El objetivo de Rappi ha sido, ¿conocemos Rappi? Primero que nada. Sí, claro. Muy bien. Rappi, si bien empezó en el parque de la 93 de Bogotá, a través de la repartición de unos volanticos donde unos muchachos y unas muchachas decían, oye, te llevamos unas roscas gratis, de solo descarga esta aplicación a través del QR, y pasó a recopilar mucha data del consumidor. Nunca ha dejado de ser startup, y lo digo con mucha decencia, porque Rappi nunca tiene procesos estructurados. Rappi es una empresa que va a lo que tú decías, Diego, a lo que lee, como, uy, me trajo el río acá. Entonces, ¿por qué digo que tolerancia a la incertidumbre? Porque hay que saber parar y saber decir, ahí venga, estructuremos. Todos los días la gente llega y se va a las organizaciones. Todos los días pueden cambiar procesos, pero si no hay una guía línea en donde alguien llegue, lea y se ubique, difícilmente se puede definir una estrategia. Mi amiga me comentaba que ella no tenía claro cómo llegar a una estrategia con Rappi. Simplemente queremos ser un banco y queremos lanzar stocks. Rappi va a lanzar stocks próximamente y yo lo digo con mucha decencia, porque yo pienso que esos espacios también son buenos para batir. Quien compre Rappi se mete en lo que llamamos en Colombia una vaca loca. O sea, se mete a un activo muy desorganizado que no es estratégico, porque para mí también la estrategia, y en eso concuerdo totalmente con vos, Diego, está ordenada. Se hace una estrategia que tiene unos pasos. No se llega porque la vida me trajo ahí. Y quien compre Rappi va a tener que trabajar casi desde cero para rearmarla. Entonces, es adaptarnos al cambio, es saber cuándo hay que parar y cuándo estructurar equipo. Por eso, para que no nos pase todo esto, hay que meterse al máster, estudiar, aprender. Sí, así que inscríbanse, sí. Anótense en el máster que tenemos aquí en ICANN para aprender todo esto y mucho más. Chicos, si quieren aportar algo más, hay más preguntas, lo que necesiten, damos 5 minutitos más y ya después damos un cierre al webinar de hoy. Jennifer. Sí, bueno, en mi caso no tengo preguntas, pero sí personalmente quería felicitar a los ponentes. Me pareció muy interesante lo que hablaron, me llamó muchísimo la atención, lo disfruté mucho. Y bueno, los felicito por el trabajo que hicieron, porque fue una experiencia bastante interesante y bueno, aprendí bastante. Entonces, muy agradecida. Gracias. Gracias a vos, Jennifer, por estar acá y por ser parte de esta comunidad. Para eso estamos. Muchísimas gracias. Yo quería de pronto hacerle una pregunta a alguien del público, si lo han hecho en algún momento, y es si en sus organizaciones o en su vida diaria cotidiana han tenido algún tipo de experiencia con tecnologías 4.0, de pronto con algún metaverso, y de pronto la forma como lo pueden buscar e implementar. Porque hace unos días atrás, me acuerdo tanto, alguien desde el Ecuador me decía, Diego, a mí me genera muchas dudas lo que pueda llegar a pasar con un metaverso. A mí me genera muchas dudas tener que negociar con un muñequito, con un avatar. A mí me genera, y yo decía, claro que sí, porque, por ejemplo, Roblox te va a colocar algún tipo de elemento donde van a aparecer unos muñequitos. O sea, aquí no aparece Diego, Andrés y Lorena, sino que van a aparecer los avatars de Diego, Andrés y Lorena. Y en ese orden de ideas, pues de pronto no es lo mismo y no genera la misma confianza estarle viendo el rostro a Diego, a Andrés, que de pronto estar viendo un avatar similar de pronto a ellos. Pero yo les decía, ojo, porque las organizaciones están moviendo muchos recursos a través de los metaversos. Nike, a través de Nikeland en Roblox, ha generado una estrategia maravillosa. Vos compras la ropa de Nike y entonces tu avatar
el avatar, el muñequito de Diego, va a tener aquí la gorrita con el chulito, la camiseta con el chulito, le va a llegar en el plano físico a Diego, a su casa. Entonces Diego va a tener dos opciones. Cuando esté en el metaverso, va a estar con la ropa de Nike, que genera cierto margen de prestigio para los deportistas. Y cuando esté en la calle, pues va a poder andar, como dirán acá en Colombia, sollado, parchado, con su ropa de Nike, tranquilamente, sin ningún problema. Y Nike está generando fidelización en plano físico y en el metaverso. Y tercero, ha registrado la marca a través de un eslogan que se llama Nikeland. Entonces, con Nikeland, ellos lo que están haciendo es protegiéndose en plano virtual y en el mundo físico, y te hacen esa experiencia de consumo totalmente diferente. Así que, si alguien lo ha vivido, maravilloso, nos lo puede contar. Y si no lo han vivido, también es una forma de decirles que de manera progresiva, tratando de que sea seguro, tratemos de incursionar en estas nuevas tecnologías, que al final, posiblemente, dentro de ese marco estratégico, planeado y bien pensado, nos pueden llevar a éxitos a nivel organizacional. Súper bien, equipo. Diego, me diste pie para una cosa adicional o un aspecto adicional que quiero potestativamente compartir con todos y todas antes de mi idea de cierre. El libro que yo más he disfrutado leer en mi vida es Shoe Dog, la historia de Nike, de Bill Knight. Y una de las muchísimas enseñanzas que me dejó este hermoso libro, que yo personalmente he regalado y he compartido, y ha sido, lo he compartido en español, me lo leí en inglés, es que una empresa a través de su marca no vende productos ni servicios, y es contradictorio a lo que yo expuse ahorita en la ponencia. Vende experiencia y vende estilo de vida. Y se linkea mucho o se asocia mucho con decir que Nike ya está en el metaverso porque es un estilo de vida que se va a imponer. Y si vos no estás, a vos te dejan. Vos te quedas afuera. Y otra cosa, o bueno, ya mía de cierre, es que hoy día las organizaciones se están enfrentando al relevo generacional. De hecho, para la organización en la cual trabajo, hay 5 generaciones. XY, Millennials, Centennials y la mal llamada generación de cristal. Entonces, estratégicamente hablando, es aprovechar la oportunidad del conocimiento, porque las últimas 3 generaciones vamos a rotar mucho en las organizaciones. Vamos a aprender y vamos a querer nuevos retos. Por ende, la estrategia también es desafiada. No va a ser fija. Y ahí me linkeo muchísimo también con vos, Diego, cuando vos decís lo del desayuno. Si hay que cambiar, hay que cambiar. No nos podemos morir con una estrategia. Si hay que cambiar durante el transcurso de un Q, de un semestre, de un año, equipo, hay que cambiar. Porque si no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Entonces, esa sería mi idea de cierre, equipo. Muy excelente, chicos. Creo que para Pedro tiene una preguntita. Pedro, si levantaste la mano por una pregunta o quieres comentar algo. Rápidamente, más que una pregunta, en el chat de la transmisión en YouTube nos preguntan qué pasos claves se deben seguir para desarrollar un plan de acción estratégico efectivo. Entonces, no sé si nuestros ponentes, brevemente, porque ya estamos como en un cierre, pueden responder esta pregunta que nos hicieron. Claro que sí. Yo hablo desde un componente que mencionaba ahora, y son los planes de desarrollo estratégicos. Entonces, esos planes de desarrollo estratégicos, normalmente yo mencionaba que se fijan por trienios o por quinquenios, por 3 años o por 5 años. Vinculan a todas las unidades estratégicas de una organización. Entiéndase, por ejemplo, que hay un sector para la parte administrativa financiera y ellos se van a fijar unas metas. Y esas metas van a tener, obviamente, una serie de objetivos, unos responsables, unas asignaciones de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos desde el plano físico, unos colaboradores que van a tener allí y unos indicadores de cumplimiento, porque el indicador de cumplimiento es el que me va a permitir decir si efectivamente lo hice con un indicador bajo, con un indicador medio o con un indicador alto. Y así sucesivamente en cada una de las áreas, entiéndase gestión humana, entiéndase marketing, entiéndase, por ejemplo, el componente jurídico, entiéndase aquel elemento propio, por ejemplo, del core de la organización. Si no fuéramos a ICAT, habrá una unidad académica que también posiblemente se va a establecer unas metas. Un ejemplo, la creación de 10 nuevos programas
próximo trienio, un ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos allí? ¿Cuántas personas se vincularon? Unas metas desde marketing. Y basado en esas dinámicas, creemos que ese paso a paso que yo comulgo con Andrés en el sentido de todo debe ser bien estructurado, bien pensado, es la forma como posiblemente se pueda llegar al cumplimiento. En este caso, a mi juicio, a mediano plazo, porque 3 o 5 años es un mediano plazo, aunque así como está volando el mundo y frente a la adaptabilidad que debemos de tener, en 3 años ya estaremos hablando de cosas totalmente, seguramente diferentes a las que estamos en este momento, o por lo menos ratificando que ya todos estamos en los metaversos, que ya no nos genera inquietud tener los muñequitos, los avatar, y estamos haciendo aquí un webinar a punta de avatar. Entonces, seguramente todo va a cambiar, pero esas, digamos, a mi juicio, los pasos que yo debo tener amarrados a un plan de desarrollo institucional o un plan de desarrollo empresarial que seguramente nos va a ayudar a poder cumplir de manera organizada ese tipo de estrategias. De mi parte, y muy alineado con lo que decía Diego, es la estructura. Y es identificar la oportunidad que parte de una necesidad, definir unos procesos con responsables tiempos y recursos y las soluciones. Lo quiero asemejar al área donde yo trabajo para dimensionar. Entonces, identificamos una necesidad, el tratamiento de los datos. Identificamos dolientes, la población comercial y población de mercadeo, porque mercadeo se linkea mucho con la data que hacemos. Proponemos una solución. Los tableros de mando con el procesamiento que tiene que ver como tal o que es inherente al desarrollo. Movemos cifras porque ahí es cuando miramos los indicadores de cumplimiento, si están en rojo, amarillo o verde. Y finalmente publicamos unos informes de resultados a las altas directivas de la empresa. Porque hay que plantear algo aquí, pues que la información se divide en 4 canales. El táctico, el operativo, táctico, estratégico. Por ende, esos 4 o 5 pasos que yo les acabo de dar van a ir dirigidos a los 2 pilares más altos de la organización. Y es así como la estrategia arroja o no el cumplimiento para el área mía. Muchas gracias, chicos. La verdad que muy interesante. Y para ir cerrando ya el webinar de hoy, primero y principal agradecerles a ustedes, a Andrés y a Diego, por la dedicación que le han puesto a este webinar, por el conocimiento y la pasión con la que expresan todo sus experiencias, ¿no? Y transmiten todo. Así que gracias por inspirarnos y por motivarnos con todas estas perspectivas y sus ideas. Y podemos tener mucho más de ustedes en el máster, así que los invitamos nuevamente a que se inscriban. También quiero agradecerles a todo el equipo de ICAD que está trabajando ahí en el detrás de escena para hacer que este webinar se lleve adelante. Gracias por el compromiso, por la dedicación de todo el equipo. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes que están acá hoy en este webinar, a nuestra comunidad de líderes de ICAD, que la presencia y la participación demuestran el compromiso que ustedes tienen por el aprendizaje continuo, que es lo que nos motiva a nosotros a seguir adelante como inspiración, ¿no? Así que los invito a unirse, a los que no están en el WhatsApp de la comunidad, a que se sumen. Ahí hacemos debates, hacemos encuestas, hablamos de un montón de cosas y se enteran de muchas cosas más. Antes de despedirnos, yo los voy a invitar a todos ustedes a disfrutar de un último chiquito video que hemos preparado para ustedes, así que espero que los disfruten. Y una vez más, muchísimas gracias a todos por estar acá. Y Gilmar, directora, adelante con el video. La verdad que cada vez que me recuerdo de la experiencia me lleno de muchísima emoción. Realizar la maestría en administración en ICAD era una meta que yo tenía pautada desde hace muchísimo tiempo. Uno de los retos que yo tenía es que en ese momento estaba trabajando a tiempo completo. Eso quiere decir que no podía realizar un posgrado. Por eso estaba buscando otro método de estudio, otro método de enseñanza que me permitiera seguir con mi rutina, seguir trabajando y aparte de eso crecer a nivel profesional. Una de las cosas que más me llamó la atención es que la mayoría de las personas eran de otras partes del mundo, otras edades. La persona que soy ahora, comparada a la persona que era en el momento de realizar la maestría, una persona totalmente diferente. Ahora que ya sabes que puedes compaginar tu horario laboral
con tu crecimiento profesional? Da el paso, matricúlate en ICAT Business School y la Universidad de Marconi. Listo, chicos, hasta la próxima y muchas gracias. Un gusto estar acá y haber estado con ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Un excelente día. Gracias a todos. Feliz tarde. Chao, chao. Listo, seguimos en contacto. Chao, hasta luego. Por supuesto.